Vamos rápidamente camino de la tertulia, pero el tiempo está como ayer. Tormentas en el norte para no variar, cielos rasos o despejados en el resto de España y las temperaturas empiezan a subir, aunque realmente hasta el sábado o domingo no lo vamos a ver. Todavía hoy es un día muy amable, en Madrid al menos, 29 de máxima, paseable. La máxima, Córdoba y Sevilla, 37 grados y la mínima, muy mínima, Burgos y León, 7 grados. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a adelantar los temas que ahora vamos a debatir en la tertulia con Rosa Belmonte y Alejandro Vara. Y después viene Carlos Mazón, que es el nuevo presidente recién ungido. En medio de ese episodio tan curioso de la señora que se convirtió en catalánica y tuvo que acudir Teodoro a... Bueno, en fin, estas cosas que pasan. En la radio decimos problemas del directo. Antiguamente se decía falta de comunicación, problemas de comunicación. Pero bueno, iremos a la cuestión de fondo en Valencia, que es qué hacer con el catalanismo que está tomando literalmente, pero literalmente, esa comunidad. Mientras, ayer vimos al psicópata de la Moncloa, el que ha hecho una ley de seguridad para asegurarse estar en el poder sin trabas por tiempo ilimitado. Recuerden que la nueva Ley de Seguridad Nacional permite al tirano, al déspota, a Pedro Sánchez, solo a él, por decreto, por real decreto, es decir, sin más, sin pasar por el Parlamento ni por el Consejo de Seguridad, decretar un estado de crisis, o de inseguridad nacional, o de lo que sea, de lo que se le ocurra. Y a partir de ahí tiene derecho a movilizar o paralizar a todos los humanos, e incluso supongo que algunos porcinos, que haya en España. Por de pronto 47 millones de personas aproximadamente humanas no podrán hacer nada que no quiera que hagan el tirano. Todos sus bienes quedan automáticamente incautados, porque de todos ellos podrá disponer cuando quiera el tirano en la medida que le dé la gana, sin control ninguno. Es decir, todos somos esclavos de Sánchez y todo lo que tenemos es de Sánchez. Luego él lo cogerá o no lo cogerá, claro, con todo a lo mejor no va a poder. Además es semianalfabeto, no sabe contar. La tesis la escribieron entre seis. O sea, es nulo. Nil, que dicen en Francia. Dummy, en inglés. Tonto hasta almorzar y después todo el día en España. Tonto perdido, lerdo. Pero tonto de los que hacen tontear. Porque hoy publica El Mundo otro de los elementos del borrador de la ley del tirano Sánchez, que es que además podrá contratar a quien quiera por lo que quiera. Es decir, que por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera problemas en esta empresa. No los tengo, pero conozco empresas que los tienen y se han vendido al gobierno. O yo soy Berlusconi, todo lo que tengo es poco. Entonces admito que me dé 100 millones Sánchez. Telecinco, toma, 100 millones de euros por si te falta a dinero de bolsillo. Y Berlusconi dice, ¡mal España! ¡Mal España! 100 millones. Y si no, dice, mira, pues te voy a hacer fijo. Te voy a hacer fijo. Daniel, tú que eres un chico formal, con gran futuro. Pero vas por un camino demasiado recto. Así con eso no se hacen negocios. Vamos a ver, Daniel, yo te voy a contratar como asesor del asesor de la parte áulica de bibliografía, sección notas que necesita la presidencia del gobierno. Nadie sabe lo que es eso, ¿verdad? 1 millón de euros al año. Puede hacerlo. Por esa ley puede hacerlo. Oh, Vanessa, yo no sé ni los millones que le ofrecería. O sea, a cualquiera. Puede contratar a cualquiera el tiempo que quiera por el sueldo que quiera. Es decir, dispone de las personas, de los bienes, del erario público, de la capacidad de contratación y además de los medios de comunicación que gestionará su valido jefe de gabinete, Iván Redondo. Que esto viene en la ley. Nunca, jamás en la historia ha habido una ley que no esté solo para una persona. O sea, antiguamente ha habido en casos de guerra, el jefe del Estado podrá movilizar en las trincheras, pero se dividía claramente lo que se podía hacer en lo militar y en lo civil. Es decir, el ejército podía ir a la guerra, podía movilizar a la gente para ir al ejército. Lo que no podían era entrar en las casas, quemarlas, violar, matar, etc. Eso no.
estaba claramente separado. Ahora ya no. Con Sánchez no, no hay separación. Pero es que además, este sujeto, que intelectualmente es lo más parecido a una ameba que hemos tenido, no llega todavía a renacuajo, eso ya sería mucho, está entre la ameba y el protozoo común. Bueno, este lerdo, analfabeto total, el de Machado nació en Soria. Este ignorante, este zafio patán. Este zafio patán, además, va a llevar la ley de memoria democrática que hará, por ejemplo, estos libros se prohibirán porque cuentan los crímenes del comunismo, que es lo que es él ahora, el jefe de la deriva comunista que lleva España. No hacía falta Pablo Iglesias, por eso está tan triste. Primero Ayuso lo machacó, lo trituró, lo destrozó y lo tiró a la basura y lo mandó a la cola del INEM. Y luego ahora resulta que es mejor comunista Sánchez que Iglesias. Va mucho más lejos. Y ha cogido a todos los ángeles de Pablo y los ha puesto en nómina. Ha contratado hasta la niña de la curva, que cristaliza en adoquín. Claro, está triste, ¿cómo no va a estar? Pero es que además quiere dominar nuestras mentes. Este es el fin último del comunismo. Lo que distingue el comunismo moderno, que es el de Mao Zedong con respecto al de Stalin y Lenin, es el dominio sistemático de la mente, para lo cual es fundamental la memoria. La memoria ha quedado prohibida en la educación y además ha quedado prohibida también o encauzada, sabiamente, por el partido político dirigente, por el partido único, por el Führer, por el caudillo, por el conducator, por el Duce, o sea, por Sánchez, que nos dice lo que tenemos que recordar y lo que no tenemos que recordar. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? Pues, por ejemplo, nada, nada que se refiera a Sánchez. Por ejemplo, él es socio del partido de la ETA. No podemos recordar los crímenes de la ETA. A cambio, tenemos que aplaudir al jueves, que se burla de las víctimas de la ETA. Y hay medios que lo aplauden. Si el jueves es periodismo, yo me hago agricultor. Y si el jueves es agricultura, estoy dispuesto hasta hacerme periodista, porque eso me costará más. Pero ayer, el psicópata que estaba en los países bálticos, claro, no lo conocen. Lo ven, parece un modelo de grandes tallas. Bueno, ahí son tan grandes. En Lituania, es de Sabonis, es de Lituania, pues no sé. Como él falló al baloncesto, no pudo salir del banquillo del Estudiantes. No lo querían ni de reserva. Pero bueno, es alto. Pues iría seguro a ver dónde jugaba Sabonis, el Zalgiris de Kaunas, un gran equipo de baloncesto y tal, todos lo hemos visto bien. Pero no saben quién es, no saben que es un psicópata. A primera vista un psicópata no lo parece, y lo es. Y entonces ayer dijo que tenemos que olvidarnos de 2017, del golpe de Estado de sus socios, digo que los crímenes de la ETA, mientras en la ley de memoria que quieren llevar estos desmemoriados, nos obligan a recordar 1936 continuamente, pero como ellos quieren, es decir, mintiendo sobre 1936. Y con multas de 150.000 euros. O sea, ¿para qué voy a escribir libros como estos? Si aunque se venda muchísimo, la mitad se lo lleva ahora Hacienda. Y con multas no pagaré lo que me paguen, o sea, y encima iré a la cárcel por decir que el PSOE es un partido golpista y criminal. Total, porque el PSOE es un partido golpista y criminal. Lo primero que hizo Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, fue, al entrar en las Cortes, amenazar de muerte a don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros. Y para impedir que usted esté en el poder, no vacilaremos en llegar al atentado personal. La primera vez que habló. 1917, golpe de Estado del PSOE. Dictadura de Primo de Rivera. Largo Caballero colabora como secretario de Estado en la dictadura de Primo de Rivera. 1931. Una constitución anticatólica, salvaje, y aquí ya no mandaremos más que nosotros. 1933. Pierden las elecciones. 1934. Golpe de Estado contra los que han ganado las elecciones. 1936. Roban las elecciones y a la guerra civil. Y antes del 18 de julio, mata a la escolta del dirigente socialista Indalecio Prieto, mata a uno de los jefes de la oposición, va a matar a los dos, a Gil Robles y a Calvo Sotelo. A Gil Robles no lo encontraron,
y a Calvo Sotelo sí, lo secuestraron delante de sus hijos, se lo llevaron al cementerio del Este, le pegaron dos tiros en la nuca y lo dejaron allí. Y el gobierno dijo que no lo investigaba. No lo quiso investigar, que es el momento en que Franco se decide. Eso ya no se va a poder contar. ¿Por qué? Porque no tenemos que acordarnos de 2017, pero tenemos que acordarnos de 1936, tal como lo cuentan pues los melones sectarios habituales de la banda del PSOE. Los Ángel Viñas, los Preston y tal. Bueno, o los Echevinga Dominga, porque total, para ser historiador del PSOE es muy sencillo. Todo lo que me gusta existió y todo lo que no me gusta no existió. Ayer recital de memoria. El presidente del gobierno pide olvidar el golpe de Estado de 2017, aprender de los errores y mirar hacia adelante. La declaración de Sánchez tenía lugar mientras Puigdemont y Junqueras se veían en Waterloo y el pleno del Parlamento catalán debatía la creación de un fondo público millonario que va a cubrir a los 34 altos cargos que desviaron fondos de forma irregular durante el procés. Dice el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, que este fondo supone un espacio de libertad. Partido Popular y Vox recurrirán su creación, mientras desde el gobierno Carmen Calvo asegura que el Ejecutivo de Sánchez no permite ilegalidades. Escuchamos a Sánchez, Calvo, Pablo Casado e Ignacio Garriga. Yo creo que la posición del Gobierno de España es clara. Nosotros tenemos una agenda del reencuentro, donde evidentemente lo que queremos es superar el año 2017. Que esto es obligatorio en un Estado de Derecho, la Generalitat lo sabe, y desde que el presidente Sánchez preside el Gobierno de España, la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma. Ahora tampoco va a ocurrir. Eso espero, es lo que pedimos ayer. Es lo mínimo que tienen que hacer por responsabilidad. Por delito de malversación y prevaricación, en nuestra opinión. Tendremos que decidir si vamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o al Constitucional. Su único objetivo es financiar las causas judiciales de los golpistas y utilizar el dinero público para blindar a quienes promueven el odio y la división. Su única preocupación es evitar que los delincuentes que se saltaron la ley paguen por lo que hicieron. Y dice esta que habla de la Generalidad de Cataluña, si lo dijera en español, claro que tampoco sabe hablar español, que tiene delito siendo de Cabra, población natal de don Juan Valera, uno de los grandes estilistas del español en el siglo XIX. ¿No diría Generalitat como si fuera una especie de Cecilia Guanche? O dice Generalitat, pero con acento catalán, o sea, Generalitat. Y si no, pues dices Generalidad, que es como se ha dicho. En realidad el nombre primitivo es el general, se llamaba así, el general, que era una institución medieval para que los aristócratas, que es a lo que se está volviendo. Vean ustedes las listas electorales de los partidos políticos. Ahí no hay ningún García, que es el apellido más común en Cataluña. López, Pérez, Jiménez, Martínez, ni uno. No encuentras ni vamos, a veces de Aliño. M. Baltonic. Pues entonces M. a lo mejor es Martínez. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué echaron entonces a Torra? Si no se ha saltado ni una línea la Generalitat, que dice esta cursi analfabeta, ni Pixie ni Dixie. La que decía que es que en el español había muchos anglicanismos y en Cabra hay mucho idiota, o sea, anglicanismos. ¿Qué sabe ella? De religión, ni de gramática, ni de nada. Pues el maestro Ciruela no sabía escribir y puso escuela. Todo lo que ha hecho la Generalidad hasta ahora, todo es delito. Todo lo que no sea intervenir la Generalidad es un delito por parte del Gobierno de España. Y lo que hace ahora de crear un fondo para el golpe, esto ya es el colmo. Lo dijo esa especie de la Basquerie, que solo no guí cuando está lo de Puigdemont. Qué disgusto llevaba el Orondo, el Obélix de la cosa, al lado de Cocomocho. Cocomocho se ríe como un psicópata y al lado está el Orondo, que se ha puesto como un, parece un, vamos, una cosa tremenda. Es un dirigible, va a estallar en cualquier momento, es Hindenburg. Bueno, pero ¿qué es lo que ha dicho? Lo volveremos a hacer, pero mejor y con más. ¿Con qué más? Con más dinero. Ahí está Giro. Y están haciendo el fondo para golpe, para el siguiente, a la vista de todo el mundo. Pero no te traza ninguna línea roja en las narices, hombre. ¿Y cuál es el mecanismo que tienen?
como están aliados con la ETA y con el golpismo catalán y con el racista PNV, pues naturalmente la culpa de todo la tiene Vox. Y hay un montón de medios de comunicación abyectos, vendidos, algunos que están vendidos antes de que los compren, pero otros no, otros están muy bien pagados, diciendo que aquí lo que pasa es Vox. Que es que hay que ver. Y los tontos del PP, ¿han oído ustedes antes a Casado, que parece aburrido de tener que contestar algo? Está cansado, todo lo que no sea la presidencia del gobierno ya le aburre. Y se ha aliado con Rivera, otro que tal baila. En fin, deberían cuidar en su casa, porque detrás de Rivera viene Malú y el clan. Pero lo fundamental, no entienden los del Partido Popular que cuando atacan a Vox, le están atacando a él. No lo entienden. La única alternativa que hay a Sánchez, al tirano y al partido de la ETA y de los golpistas, es de la derecha en conjunto. Si te atacan una parte, te han matado. Y ya te están hablando de ilegalizar el partido que te permite gobernar en todos los sitios donde mandas. Pues no se enteran los merluzos. En las próximas horas, los tres detenidos por el crimen de Samuel en La Coruña pasarán a disposición judicial. Los tres se han negado a declarar ante la policía. Los agentes que investigan el caso siguen rechazando que el crimen tenga motivación homófoba. Sin embargo, varios medios de comunicación y el propio gobierno insisten en que esta fue la causa del crimen. Desde el PSOE, Adriana Lastra y José Luis Ábalos vinculaban a Vox con los delitos de odio. El asesinato de Samuel y la polémica en torno a la última portada de la revista del jueves era aprovechado por los portavoces socialistas para insinuar la ilegalización de la formación de Abascal. Nos lo quieren homologar al resto, como demócratas, como constitucionalistas. No son homologables. Les dimos una despedida hace más de 40 años. Parece que no se dan por aludidos, pero no tienen encaje nuestra democracia. Y da igual cómo se valore cuanto digo. Hoy vemos resurgir en toda Europa, también aquí en España, el viejo espantajo del autoritarismo, la violencia y el odio. Eso, el partido del odio, Vox, es la peor amenaza que sufren nuestras democracias. Los socialistas siempre estaremos en primera línea contra el partido del odio, contra el discurso del odio, contra las violencias que genera ese discurso de odio. Quiero pedir a todos los demócratas que se unan a nosotros, que rechacen al odio y el partido del odio, que se opongan a ese discurso con todo lo que tengan. Con todo lo que tengan. El ejército. Vamos a ver, el odio eres tú, Adriana, que odias la gramática, odias la instrucción pública, odias las carreras, odiaste el bachillerato, naufragaste allí. Oírte hablar es una pena, odias la moda, odias el estilo, odias la elegancia, odias la belleza, odias casi todo aquello por lo que vale la pena estar en este mundo de abrojos. Tú, pero vamos a ver, tú eres la socia de la ETA, de Bildu, tú, la socia de Junqueras, de Torra, el que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes, tú, con los comunistas, con los sicarios del cártel de Caracas. Y dice el comandante Ábalos, el amigo de la narcoguerrilla de los helenos, el ELN, a lo que él llama la muchachada, el que recibe las 40 maletas, narcomaletas de Delcy Rodríguez. Les dimos una oportunidad hace 40 años, pero ¿tú qué vas a dar? Hace 40 años eras una bolita todavía. ¿Pero tú qué vas a dar? Pero si tú lo que das es vergüenza, hombre. Ese discurso de odio, discurso de odio. Dice este, esta, esto, eso, ello, elle. Si no, no soportan ya ni la gramática. Pero vamos a ver, ¿qué gritaban hace tres noches en Madrid toda la banda del gobierno? Ayuso fascista, estás en nuestra lista. Abascal criminal. ¿Pero cuál es el discurso de odio? El de este asqueroso gobierno socialista y comunista y el de los medios que les dan cobertura y que prefieren estar con el jueves a apoyar a Ortega Lara. ¡Qué asco dais! En fin, ¿qué hacemos? Radarbot, vamos Mira, a coger vamos el coche. A ver, porque si encima te multan con el cabreo que llevas, pues ya lo que faltaba. Pues vamos con nuestro Radarbot, porque es el compañero ideal de viaje que nos evita multas y sorpresas desagradables en el camino con nuestras alertas en tiempo real. Descárgala ya en tu tienda de aplicaciones y disfruta de tus vacaciones. Una pausita y enseguida estamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bio, ese sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, trabaja 24 horas los 7 días de la semana y ayuda a personas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar ese envejecimiento sin efectos secundarios, que es importante apuntarlo. Llamando al 900-730-122, ahí encontramos más información, 900-730-122, Bio, recordamos, producto 100% español. Bueno, vamos a recordar, Silvia, que viene Carlos Mazón, son las 9:20, más o menos, ¿sí? Que es el nuevo, ¿cómo llamarle? Amo, jefe, califa. A ver, emir. Porque va a tener que competir ahí con Catalá, que va a tener tres puestos. Emir, porque el califa es casado. No, el califa es casado. Uh-huh. Entonces, el emir de la Comunidad Valenciana, que es Carlos Mazón, y la favorita, porque ¿cuántos cargos tiene? Tres cargos tiene. Eso, María José Catalá. Caramba. Ahí es nada. Y Bonic nada. ¿Cómo es la política? Sí. He de decir que hemos recibido ya muchísimas preguntas, pero pedimos a los oyentes que las sigan enviando, sobre todo el tema estrella está siendo la política lingüística, pero animamos a que sigan, como digo, enviando audios de WhatsApp al 648-91-92-60. Les vamos a escuchar más o menos a partir de las 10 menos 20 de la mañana y a lo mejor recibimos hasta peticiones para que nos cante algo. ¡Ah, es verdad! Oye, ¿por qué no cantaba mal? No, cantaba muy bien. Lo que no sé si ha venido con guitarra. No sé. Mira, una de las ventajas del dúo dinámico... Era como una bandurria, además, lo que tocaba. Era una cosa así. Pero el que toca la bandurria toca la guitarra. Si yo intenté aprender las dos, me hacía más gracia la bandurria. Imposible. Tocar con la guitarra y esto es más fácil para cualquiera menos para mí, que era un inútil. En cambio, llega el dúo dinámico, la última vez que estuvimos, que hacían un dúo sobre la marcha y no a capela, tranquilamente. Pues él tenía por ahí un tema de Perales que sonaba muy bien, además. Sí, es verdad, él se le da muy bien Perales, es verdad. Pues a ver si hay suerte. Es más, le podemos preguntar a propósito de Casado. ¿Y cómo es él? Vamos ya. Es la mañana de Federico. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.